Muy, pero que muy buenas, chicos. Aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA 5 Online. Estamos en un parkour para el Dune. O sea, somos 5, 6, 7. Al final lo acertaré. Compañero, ¿qué haces con un coche? ¿Qué haces con el Dabsta 6x6? 6x6 porque tiene 6... Vale, voy a frenar porque me van a enviar a la mierda. En menos que canta un gallo. A verás tú, ¿ves? A tomar por saco, vale. Esta curva hay que hacerla rápido. ¿Cómo que rápido, Miguel? Si te vas a ir a la mierda. Madre mía, pero es que, tío, ¿tú has visto esto? Vale, menos mal que hay gente... Bueno, no. Voy a decir, menos mal que hay gente, pero no quiero que haya gente lista como yo. Que me echo para atrás. No. Tío, es que el Dune cabe justo. Cabe justo en el container, tío. Esto es imposible. Vale, vale, me camuflo dentro de la gente. Me cago en todo, tío, pero... A ver, la clave sería pasárselo antes que nadie. Vale. No. Ay, señora. A ver, lo tengo. Mírale, ¿cómo que lo tienes? Y te estás cayendo todo el rato. Vale, pero lo tengo, ¿vale? Dejarme un momento. Mira, tengo que ir aquí. Así en recto. No. Y ahora tope, ahora tope. ¡Me cago en tu padre! A ver, la clave primero está en colocarte bien en el primer container, ¿vale? Y luego ya girar a tope, tipo ahora que estoy solo. No, pilla el punto. Sí, va a pillar el punto mañana por la mañana, Miguel. Estabas a 300 metros del punto. Vale, creo que nadie se lo ha pasado. Eso me agrada. Pero a la vez, quiero pasármelo yo. Mira. ¡Oh! ¡Qué crack, compañero! ¡Qué crack! ¡Madre mía! ¡Cuidado con las ruedas! ¡Que me mato! Cuidado. Que las lucecillas estas, que no sé para qué están. ¿Para qué quieres unas luces en la rueda? ¡Ah! Para ver por dónde vas por la noche. No. Vale, tío, es que, a verás tú. No, sí, es que me voy a patar, ¿sabes? Una patada en la boca sí que tiene, Miguel. Me voy a pasar medio parkour volcando todo el rato, tío, ya verás tú. Mira, es que me voy a salir todo. No te salgas. Uy. He visto peligrar en mi vida, ¿eh? Mi vida por un momento ha hecho boom, boom. Me latía el corazón. Vale, va, a ver, este salto es decisivo, ¿eh? Vale, me lo paso del tirón, ¿eh? Cuidado. Esa, ¿eh? Del tirón. No. Me cago en su estampa. Ah, desde aquí otra vez. Bien, claro. Vale, al menos no me tengo que pasar otra vez la rueda de los huevos. Bien, en toda la boca, chaval. En toda la maldita boca. Estaba bueno, ¿no? Estaba bueno ahí el aro, ¿no, Miguel? Estaba bueno, madre mía. Qué tortazo. Vale, frena. Vale, me lo podría haber pasado del tirón esta vez, pero he decidido asegurar. Vale. Ahora sí que me lo paso. Ahora sí. No. Tío, una vez puede pasar, ¿vale? Una vez puede pasar, Miguel. Pero ya dos es un poco de retrasado, ¿sabes? Es un poco de retarder. Muy, pero ¿qué pasa? Porque a veces llego y a veces no. ¿Esto qué es? ¿Al azar o qué? O sea, Dios de GTA, ¿puedes ayudarme un poco alguna vez en tu vida? Por favor, gracias. Vale, lo tengo. ¿Y por qué aquel se lo pasa a la primera? ¿Pero habéis visto que se lo ha pasado del tirón? Es que yo flipo. Yo estoy flipando. O sea, ¿habéis visto que ha saltado y ha vuelto a saltar? Y se lo ha pasado del tirón, con dos cojones, chaval. Vale, no, cuidado. Vale. A ver, vamos a asegurar y ya está. Como no me lo pase... Vale, menos mal. Digo, como no me lo pase ahora, es que ya apago la play para siempre y dejo YouTube. Vale. No, cuidado que se me va de lado. Aquí habrá un salto. Vale, no había salto. Vale, aquí sí que hay que saltar, ¿eh? Vamos. Se viene el salto, compañero. Mira, una voltereta. No, voltereta no, que al final reviento y tengo que volver a empezar. Mira. Oh, adiós, compañero. Te has caído, ¿no? Me han dicho. Cuidado. Madre mía. No. ¡Hasta luego, compañero! ¡Que te vaya bien en el infierno! Vale, va. Vamos primero. Cuidado, que me revienta. Dale. Madre mía. Vale, se viene el salto. Se viene el salto. ¡Oh! Mira. Y casi le caigo. Si le hubiese caído. Pero, tío, es que. ¿Veis lo que os digo? Es que le favorece la suerte. Ha caído
igual que yo, y él ha caído perfecto. Yo no sé por qué el camión me rebota para todos los lados, ¿sabes? Para todos los lados. No, vale, vamos. Vale, por una vez en la vida me ha ayudado a mí el karma. Vale, no quiero pillarle el rebufo porque me puedo ir a la mierda fácilmente. Me pica la nariz. Vale, va. Vale, él se ha caído también. Ok. Dale. Vale. Madre mía. No. Vale. No te caigas. No. Sí. Es que me cago en todo. En serio. ¿Cuántas veces en lo que llevamos de parkour me he caído al final de algo? ¿Cuántas? Vale, vamos a hacerlo asegurando. Vamos a hacerlo asegurando. Que viene a ser, pues, frenar un poco arriba. Y ya está. Vale. ¿Ves cómo no es tan difícil, Miguel? Es que, madre mía, te ahogas con un vaso de agua. ¿Por aquí tiene que entrar el dune? ¿Por ahí entra? Yo no estoy tan seguro, pero bueno. Vamos a probar, venga. Un palmo más por cada lado. Y aquí no entra ni el tato, ¿sabes? Vale, no, freno. Esto está controlado, aunque parezca. ¿Ves cómo estaba controlado? ¿Ves? Y tómate un café, ¿eh? ¿Ves? Y tómate un café, espabilate, ¿eh? Por favor. Y luego ya vienes y juegas, mi Toddy. Vale, va. Esto en realidad también hay que pasárselo del tirón. Hay que hacer así. ¡Oh! Y derrape incluido. ¡Madre mía! ¡Qué crack que soy! Vale, rápido. Esa es. Vale, no sé qué viene, pero me la juego. No. ¡Oh! Sí. ¡Oh! Casi la salvo, tío. Casi la salvo. ¡Madre mía, compañero! ¡Que casi la salvamos! Vale, va. Allá sé que viene un wall ride. Vale. A ver, ahora lo guay va a ser. Bien, Miguel. ¿Qué es mejor? ¿Me pongo a la parte de abajo para que me tire hacia arriba o giro yo? Es que no lo sé. Estoy un poco indeciso. Vale, no, ya está. Ya. Vale, pues se maneja de lujo, ¿eh? Parece que no. Dices, con un camión, un wall ride, ¿tú estás flipado? ¿Qué te pasa? No llego porque no he pillado los turbos. ¿Que la meta está ahí? Voy directo. No voy directo. No cae. Sí. Madre mía, qué clavada. O sea, he cogido el punto a 20 metros, ¿sabes? Antes no me lo da, pero ahora sí. Ahora a 20 metros me lo da. Antes paso un poco más cerca y no me lo da. Pues nada, chavales. Creía que era un poco más largo. A ver, si hubiese sido un poco más largo, igual ya acabo tirándome de los pelos, ¿sabes? Así que gracias que he terminado ya. Me ha gustado mucho. O sea, la verdad es que mi grandísimo like para este parkour, la verdad. Así que nada, chavales, dejar un pedazo de like. Suscribiros, comentad, compartid, seguidme en las redes sociales, decidme por comentarios si queréis más parkour con el Dune. Muy bien, compañero, un aplauso, venga. Si queréis más parkour por el Dune, porque yo me lo paso muy bien, o sea, a ver, me saca un poco de quicio el tener que ir todo el rato de lado a lado, ¿sabes? Pero en el fondo me lo paso bien y sé que vosotros también. Así que nada, dejar un pedazo de like, suscribiros, comentad, compartid, seguidme en las redes sociales porque por ahí aviso de cosillas y de cosas nuevas que me compro. Y ya está, así que por favor, también os pido que compartáis para que lleguemos cuanto antes a los 500, porque tengo varias cosas preparadas. Y vosotros también participaréis, ya que entre las cuales habrá un sorteo. ¡Adiós!